Cacón, Cacón, ya basta, párale. Déjame tranquilo. Cacón, por favor, te dije que ya basta, que le pare. Que me deje tranquilo, tú no ves que me estoy ejercitando. Cacón, que ya le pare, tú me entiendes, tendré que quitarte los poderes. ¡Ay, ay! ¡Contrale, por tu culpa me dio esa vaina! Dime, ¿qué te pasa? Cacón, estás comiendo demasiado y excesivamente rápido. Debes de parar. Aguanta, aguanta. Apenas le ha ganado a 3 personas y ya me está diciendo que pare. Cacón, si sigues ejercitándote así como vas, vas a adquirir más poderes y eso con el tiempo te hará daño. Entonces voy a seguir para conseguir eso. Está buena la idea. Bueno, te lo advertí. Me voy. Está bien, vaya con Dios. Wow, ¿tú te imaginas que yo coma rápido, que yo tuviera superpoder de correr rápido? Cacón, mira, la vecina me dio el permiso para que vaya a llenar esos 2 botellones de agua. Hazme el favor, vete, llénalo. Ah, papi, no hay problema, yo lo voy a llenar de una vez. Sí, mi niño, hazme el favor, tú vas y llenes esos 2 botellones de agua y lo dejes ahí mismo para que el sol le dé y el agua se tibie para yo bañarme ahorita. Ah, papi, no hay problema, yo lo voy a llenar ahora mismo. Sí, mi niño, tú vas y me haces ese favor y me llenes esos 2 botellones de agua, que yo voy a llegar donde el tío tuyo, que vive por allí, tú sabes, y cuando yo venga, me voy a bañar con esa agua tibia. Pero ya, papi, ya se lo llené, míralo ahí donde se lo puse. ¿Qué? ¿Que ya tú lo llenaste? No, espérate, Cacón. Repíteme de nuevo lo que tú me dijiste. Sí, papi, ya yo le llené los galones. Si usted quiere, vaya y compruébelo. Cacón, pero ¿cómo tú hiciste eso, muchacho? Si yo estaba hablando contigo ahora mismo, ni me movió. Pero papi, después de usted no vio cuando yo cogí esos galones y me fui por atrás de usted caminando. Fui a llenarlo y vine a decirle. Pero ven acá, Cacón. Pero yo no duré ni tanto hablando, explicándote que yo iba a llegar donde el tío tuyo. Pero está bien, está bien. Hablamos ahora para que no me vaya de una vaina aquí. Yo voy a llegar a hacer la diligencia. No. Pero mi padre está como loco. Creo que le pasa. Él me dijo que vaya a llenar esos dos galones que están ahí. Yo fui, lo llené y vine de nuevo a decirle. Está como medio loco. No. Ya, che, Yolki, mano, yo estoy aquí porque para decirte que yo no sé qué es lo que le pasa a Cacón. Yolki. Bueno, Tommy, mira, si eso eres tú que no sabes, que es tu hijo, que tú me dejas a mí. Bueno, es verdad, tienes razón, mano, pero que ese muchacho, Yolki, está comiendo demasiado. Y no tanto que está comiendo demasiado, sino lo rápido, Yolki, que ese muchacho hace las cosas. Pero dímelo a mí, Tommy, mira, yo tenía aquí en la casa una compra como de 20 mil pesos y ya no me queda casi nada. Wow, Yolki, mano, discúlpame, bro, diache. No, pero mira, tú sabes qué es lo raro. Que a él no se le ve la comida, a él no se le ve lo que come. Eso es otra cosa, eso es otro punto, Yolki, que el muchacho está seco así y come lo que sea en fracción de segundo y no se le está viendo la comida. Pero ahora es que ese muchacho me tiene a mí preocupado de verdad. Pero, ¿y por qué tú dices eso, Tommy? Yolki, yo acabo de venir de la casa, que tengo pan de tipa, yo desahogarme, puse que a veces uno necesita una persona para uno poder desahogarse. Claro. Yolki, ese muchacho, yo le dije a él que me llenara 2 botellones de agua. Uh-huh. O sea, que a mí me pasan el agua, la vecina. Sí, sí. Y cuando yo le estoy explicando a él que vengo para donde ti, ya lo había llenado los botellones, Yolki. ¿Cómo así? Yolki, una casa que queda lejísimo y él lo había llenado. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé, Yolki, yo no sé. Ay, mi madre, Tommy, pero eso está raro. Rarísimo, Yolki, yo no sé qué hacer, yo no sé si ese muchacho, yo diría como los muñequitos, qué poderes que tiene o una habilidad de que yo no sé, que no ha desarrollado, es algo como fuera de lo normal. ¿Poderes, Tommy? Eso suena como algo extraño, ¿oíste? Suena extraño, Yolki, por eso es lo único que me queda pensar. Yo nada más te lo confieso a ti esta cosa, porque si yo se lo digo a otra gente, van a decir que yo estoy loco. Tommy, pero cuidado si eso es una brujería o hechicería o algo así. No, Yolki, yo no creo en eso, ¿tú crees en esa cosa? Tú, espérate, tú crees en lo bueno, ¿verdad? Claro, loco, claro que creo en lo bueno. ¿Y en lo malo, tú crees? Yo creo en lo malo, aunque si tú te das un yaguazo y eso fue por no, algo no, malo, no, te corto un dedo. No, yo no me refiero a eso. Cuando yo te digo lo malo, a brujería y vaina así. No, tú crees en esas cosas raras, ¿no? Yo no creo en esa vaina. Mira, oye, así como tú tienes fe en lo bueno y tú crees en lo bueno, así también existe lo malo. Oíste, así también existe lo malo. Oye, lo que vamos a hacer, yo voy a llegar donde una amiga mía para que nos ayude con eso, a ver qué es lo que tiene. No, Yolki, está bien que Dios me ayude, yo mejor le pido a Dios que me ayude con eso, pero yo no voy con esas cosas, así que de brujería, no. Yo creo plenamente en Dios y gracias, Yolki, yo voy a llegar a la casa, ya tú sabes, yo voy a ver qué hago. Bueno, está bien, dale. Está bien, cuídate. Bueno, él dice que no cree en lo malo, pero
yo voy a tener que hacer algo, ni que sea para ayudar a mi sobrino. Voy a tener que hacer algo, sí. Wow, Dios mío, yo con esta hambre que tengo, esta piedra parece un bizcocho, yo me la voy a comer. Mira, cuidado, maldito loco, si me muerde te tumbo todos los dientes. Ay, la piedra me habló. Tienes razón, si me como esa piedra me parte todos los dientes, me voy a quedar así. Mira, güey, cacón. Ey, ¿qué es lo que es, Rongolo? ¿Y tu papá dónde está? Él salió para donde el tío mío viene ahora. Ah, contrale, yo que vine a buscar la rebacha contigo, una charchita, a ver cómo está. Ah, pues tú eres más ojita, Rongolo, a ti te gusta que yo te gane. Así mismo, como tú lo dices, ya que tu papá no está aquí, vamos a intentarlo tú y yo. Ah, pero ven, vamos a darle. Mira lo que vamos a comer, esto doquecito, el que se lo coma primero. Oh, pero venga, camine, vamos a darle. Ok, vamos a darle. Vamos a ponernos aquí, ven. Mira el tuyo, toma. Ese chiquito, pero ese no me va a hacer a mí. Ay, que yo te voy a ganar, opa. Búlate, Tato, vamos a ver si es chiva que matica la hoja en verdad. Vamos, a la cuenta de tres, vamos. Una, dos y tres. Dale la de cerdo, matica, que te estoy dando ventaja. ¡Ah! ¡No, eso es picante! ¡Eso es trampa! ¡Ah! ¡Oh, pero a ti no te gusta el picante! ¡No! ¡Cualquiera me gana, sí! ¡Cualquiera te gana! ¡Que te gané fue! ¡Opa! ¿Y por qué tú te ríes? Porque te salaste. ¿Cómo así que estoy salado? Que te salaste porque nosotros no aportamos nada. No. Mi tío, ¿usted quiere ver cómo yo le hago tres rotos ese poloche que usted tiene puesto antes que usted petañe? Eso es imposible, mi sobrino, que usted me rompa este poloche antes de que yo petañe. Pero ya yo se lo dice, mi tío, mira el poloche. ¡Oh, my God! Pero ven acá, mi sobrino. ¿Y cómo fue que usted hizo eso tan rápido que yo ni cuenta me di? ¿Cómo usted no se dio cuenta, mi tío? Si usted está a la mano, me quito. No, mi sobrino. Mira, yo voy a tener que hablar con tu papá porque tú te estás saliendo de control. Tú estás haciendo cosas fuera de lo normal. Tú como que tienes fuerza de otro mundo. Ay, mi tío, usted también se va a poner como mi papá. Decir cosas ilógicas, de fuerza del otro mundo. Oiga, mi sobrino, mire, yo voy a llegar a buscar a su papá, así que hágame un favor. Agárreme eso ahí para que me lo ponga en aquella mesa. Yo voy a ver porque él me dijo que él paró mucho por esa esquina. Pero yo no sé si es verdad, yo voy a haber llegado ahora. Ya, mi tío, yo le puse eso encima de la mesita que usted me dijo. Yo lo voy a esperar aquí. ¿Qué? ¿Ya tú fuiste y lo pusiste en la mesita que yo te dije? Claro, mi tío, usted no vio cuando yo fui y vine. Ay, no, yo creo que mi tío está dando anemia. Por eso es que se está mareando y seca. Yo mejor me voy. Tommy, pero dime, ¿y qué vamos a hacer con ese hijo tuyo? Porque en verdad él está demasiado descontrolado. Taina, mira, yo no sé qué vamos a hacer. Tú viste que tú le pusiste un reto. Y nosotros con nuestro propio ojo, teniéndolo al frente, ahí sin petañar, no pudimos ver qué tan rápido se pudo comer esa hoja. Sí, nosotros vamos a tener que inventarnos algo porque es que eso no es normal. Tenemos que descubrir qué es lo que le pasa a él. Es que yo en realidad, yo no sé, Taina, yo no sé qué hacer porque es que yo he hecho de todo y yo no he podido todavía ver cómo es que él lo hace tan rápido. Yo necesito ayuda, yo no sé si yo voy a tener que buscar a alguien que me pueda ayudar con esto porque yo solo no puedo. No, tranquilo, que a mí se me ocurrió algo, a mí se me ocurrió otro reto. ¿Otro reto, Taina? Claro. Tú sabes, Taina, que tú siempre llevas la pérdida porque si él cumple el reto, tú tienes que pagarle, mira ya que esa inversión que tú hiciste con él. No, hombre, tranquilo, eso no es nada, porque acuérdate que él es un niño y él lo que pide son cosas sencillas. Mira cómo él se conformó con un bolón. Bueno, por lo menos en verdad tú tienes razón en esa parte, claro. Él se conforma con cualquier cosita. Entonces, mira lo que vamos a hacer, tú lo vas a ir a buscar, uh-huh. Y yo voy a ir atrás de mi casa y voy a preparar algo para ponerlo, hacer otro reto, a ver qué es lo que... Ah, me parece perfecto, todavía vamos a ver si esta vez por lo menos lo podemos descubrir. Sí. Gracias, Taina, yo no sé cómo yo te voy a pagar esto, ¿eh? Gracias. Está bien, dale, yo te espero aquí. Ya tú sabes, dale, te espero en tu casa. Ok. Wow, Dios mío. Tengo mucho poder, mucho, y lo fácil que lo estoy descubriendo. Quiero ver si tengo el poder de desaparecer la cosa y convertirla en otra. Esa botella que está allá la quiero convertir en una piedra. ¡Desaparece! ¡Wow, Dios mío, la desaparecí! Tengo mucho poder, mucho. Oye, Cacó, estás exagerando demasiado. Y te lo han advertido muchas veces.
pero eres como el miembro, que no oye, no escucha ni entiende. Pero y ven acá, ¿por qué distintas matas me están hablando? Ya me estoy cansando. Lo que pasa es que cada mata que te hablamos diferente es porque ha activado un poder muy diferente a lo que ha tenido. Y siempre te vamos a advertir lo mismo. ¡Que pare! ¡Que pare! Bueno, me van a decir loco, porque yo voy a seguir hablando con toda la mata que me hable. Y no voy a parar. Es por tu bien que te lo estamos advirtiendo, Cacuellola. ¡Párale! ¡Párale! ¡Y párale! ¡Párale! 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 ¡Desaparece! A mí tú no vas a poder desaparecerme, porque el poder desapareció. Fue de mí que se te transmitió. Me río porque tú también me transmites el poder y quieres que yo pare. Yo no te lo transmito. Lo que pasa es que cada vez que tú haces ejercicio, activa un poder nuevo. Y cada persona que se impresiona con tu poder también hace que se te active nuevo poder. Bueno, usted está feo porque yo voy a seguir siendo lo mismo. Ok, me tendré que ir. Te voy a dejar, pero te lo advertí. ¡Que pare! ¿Y qué me importa a mí que tú me dejes? Yo voy a seguir siendo el más rápido, el más fuerte, en lo que sea, en lo que sea, en lo que sea. Pero Dios mío, ¿dónde estará ese muchacho metido hoy? ¿Tú sabes la vuelta que yo he dado buscando? Ay, dame paciencia, padre, dame paciencia. Me he cansado de buscarlo ahí adentro de la casa y no lo veo. Una cosa que Taina tiene rato esperándome para que yo lo lleve. ¿Tú sabes el cansancio que yo tengo? Ay, déjame darle mente. ¿Dónde yo lo puedo encontrar? ¿Qué lo que es, papi? Aquí estoy. Pero Caco, ¿dónde tú estabas? ¿Cómo tú apareciste tan rápido ahí? Espérese, yo venía atrás de usted. ¿Que tú venías detrás de mí, Caco? Sí. Pero yo a ti ni siquiera te vi, Caco. ¿Cómo que tú venías? ¿Cómo es eso que tú venías? Que tú venías detrás de mí, Caco, explícame. Que yo venía atrás de usted y no quise interrumpir porque usted estaba hablando, usted sabe. Pero Cacón, si yo te estoy llamando, yo te estaba buscando, y Dios mío, Cacón, yo no sé qué yo voy a hacer contigo. Mira, Taina te está esperando a ti desde hace rato y yo te estoy buscando, tengo el día entero buscándote y no te encontraba. Vamos a donde Taina, que ya te tiene un reto nuevo. Vámonos, vámonos, papi, opa, opa. Opa, opa. Ay, Dios mío. Taina, discúlpame por la demora, que llegué ahora. Yo sé que hace rato que tú me dijiste que lo fuera a buscar, lo que pasa era que lo estaba buscando y no lo encontraba. Pero ya estamos aquí, explícale a él. Yo mismo no sé qué reto es que tú le tienes, a ver si él lo puede hacer y si él acepta. No, es algo fácil y sencillo. Pero mira, tú vete refresquito que yo tengo aquí. Ajá. ¿A ti te gusta? Porque él me dijo que ese es tu favorito. Claro que sí. Ok, esta es la cosa. ¿Tú ves esos bloques que están allá? Sí. Bueno, yo lo que quiero es que tú, esos bloques que están ahí, me lo enganche en esa ventana. O sea, todo vamos lo a más rápido que tú puedas. Pero hay un detalle, mi amor. ¿Cuál? Que yo quiero que tú lo pongas en esa ventana en menos de 3 segundos. ¿Tú crees que tú puedas cumplir con eso? Claro que sí, vamos a darle. Nítido. Tommy, coge el tiempo. Ok. Desaparece y aparece. ¡Uno! ¡Ya acabé! ¿Que ya terminaste? Sí, ya yo acabé. ¡Ay, sí, Taina! Mira, ya lo enganchó allá, ya terminó. Y ven, pásame mi refresco. ¡Ven, Alexander, ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué manda ella? ¿Está de curiosa? ¡Mierda! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Espérate, Tommy, que te voy a ayudar. Ayúdate ahí con ese perro. ¡Ay, qué muchacho ni más malo! La proteína, Dios mío. Pero nada, déjame ya hacer un poco de ejercicio. Me siento ready. Me siento que tengo mucho poder, mucho. Esta pelota que está aquí la voy a patear y la voy a contrallar con esa pared. A ver qué pasa. 1, 2, 3. ¡Guau! Acabo de cualquiera esa pared. Tengo nuevo poder en la pierna. No lo puedo creer. ¡Óyeme! Escucha lo que te voy a decir. ¡Tres libras! ¡Muerto vivo! ¡Tú estás respirando por la gloria de Dios! ¿Ok? Este es el colmo. Ahora una piedra que me está hablando a mí y me estás ofendiendo. Dime, ¿qué tú quieres? ¡Estúpido! 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 ¿Tú me
tiene que pare. Wow, me siento ofendido. Asqueroso, asqueroso y asqueroso. A mí no me digas así. ¡Oh! Te sientes bastante fuerte, ¿verdad? Con los poderes que has adquirido, será mejor que pares. ¡Para que luego no te arrepientas! Ña, 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 ña. Todas las cosas que me hablen me siguen diciendo lo mismo. Que pare, que pare y que pare. Yo me siento bien así. ¡Ah! ¡Oye! ¡No! ¡Oye! ¡Para, que me duelen las orejas! ¡Es para ver si me presta atención, Nari de Frono, no! Yo no puedo seguir perdiendo el tiempo contigo. Yo mejor me voy. ¡Oye, no! ¡No! ¡Oh, se fue! ¡Wow! Se le están agotando los días a este niño, pero él no quiere prestarle atención a nadie. ¡Qué pena de su vida! Va a llorar, va a gritar y le va a dar mucho dolor. Lo siento, pero hasta aquí fueron mis reclamos a ese niño. ¡Taina! ¡Taina! ¡Tommy! ¡Tommy! ¿Qué me pasó? ¡Taina, tú te desmayaste! ¡Que me desmayé! Sí, ¿tú no te acuerdas que te me desmayaste y como que te me caíste encima? No, yo no me acuerdo de nada de eso. Lo único que yo puedo recordar fue como que yo me caí. No, Taina, tú te desmayaste encima de mí. O sea, ¿tú no te acuerdas que el hijo mío estaba aquí y tú le pusiste a hacer algo? No, yo no me acuerdo de nada de eso, pero ¿tú estás seguro? Que no, mira, te voy a explicar para ver si tú asimilas. Sí, yo sí creo. Mira, tú pusiste un oblo ahí con una botella encima y tú le dijiste al hijo mío, o sea, tú lo restaste a él para que él mueva ese oblo lo más rápido que él puede y te lo enganchara en esa ventana que está ahí. Entonces tú me pidiste a mí que contara y cuando yo iba a contar ya él la había enganchado. O sea, él lo hizo como, fue tan rápido que él lo hizo que yo diría que fue como con un poder como por arte de magia, Taina, y nos quedamos sorprendidos y ahí tú te desmayaste. Mira, yo creo como que tú querías abusar de mí. ¿Cómo tú quieres? ¿Que yo quería abusar de ti, Taina? ¿Qué te pasa? Sí, para mí que todo ese cuentico que tú estás inventando, que ni tú mismo te lo crees, eres tú que te lo estás inventando. Para mí que tú me echaste algo y querías abusar de mí, porque eso yo no me lo creo. Taina, ¿tú no te acuerdas que el hijo mío tiene poder como que come rápido así? Que tú has concursado con él también, como fuera de lo normal. Pero oye, este di que poder. Mira, yo mejor me voy de aquí antes de que pase algo peor. Taina. Ay, pero ¿cómo que ella dice que yo quería abusar de ella? Pero yo no entiendo. Cuidado, sí. Si el peo que Alexander le tiró le borró la memoria y por eso ya ni siquiera se acuerda de nada. ¡Tommy! Las cosas están saliendo de control. Espérate otra vez. La mata, me volvieron a hablar. ¿Por qué tú estás diciendo que las cosas se salieron de control? Tacón no está dejando de hacer ejercicio y eso le está causando muchos poderes. O sea, que él tiene tanto poder que ha adquirido poder hasta en lo peo que él se tira. Así mismo como lo dice, hasta con los gases, los peos y el aliento. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué se supone que yo debo de hacer para que él pare? ¡Para que él pare! Tommy, lo que tiene que hacer es... Se me agotó el tiempo, no te podré contar, luego te digo. ¡No, espérate, no te vayas! ¡Espérate, dime! Dime, ¿por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué siempre que me van a decir se va? ¿Por qué? Papi, tengo mucha hambre y el estómago me duele. Y por más que yo coma, no me lleno. Cacón, ¿dónde tú estabas, mi niño? Yo estaba muy preocupado por ti ahora mismo. Papi, que tengo mucha hambre. Yo estaba haciendo ejercicio y vine para acá a decírselo. Ay, Cacón, es que ya yo no sé qué hacer contigo, mi niño. Porque por más que tú comas, tú sigues teniendo hambre. Usted no haya que hacer, papi. Y mire, ¿y de quién es esa vaca que me la voy a comer cruda? ¿Qué? ¿Que te va a comer esa vaca? ¿Y cruda? Sí, papi, me la voy a comer cruda porque tengo mucha hambre y nada me llena. Cacón, ¿tú estás hablando en serio, eh? Claro que estoy hablando en serio. Vengo ahora. ¡Ah!